Sonido al escaño de la senadora Mitchell. ¿Con qué objeto, senadora? Gracias, senadora presidenta. Quiero manifestar en nombre de mi grupo parlamentario que estamos absolutamente de acuerdo con lo que usted ha hecho, con la dignidad con la que nos representa. No vamos a permitir más ofensas a esta institución y mucho menos a su persona. Usted representa a este Senado. Es la mayor autoridad en este Senado, junto con la Junta de Coordinación Política. Y si nos agreden y la agreden a usted, agreden al Senado y agreden a las mujeres, a lo que representamos las mujeres en este país. Yo celebro, gracias. Permítame, senadora, celebro la modestia con la que usted se expresa, celebro la dignidad con la que usted ha... Se ha mantenido porque no era correcto el comportamiento que se ha tenido por parte de personajes en el Partido Acción Nacional. Por otra parte, déjeme decirle que celebro que nuestras compañeras la hayan defendido y qué bueno que así fue. Pero esto era un asunto interno del PAN y celebro que el PAN haya subido a resolver el problema interno. Muchas gracias. Qué bueno, ojalá se ofrezca una disculpa pública, porque lo que ha sucedido el día de hoy ha sido un atentado contra la dignidad de las mujeres, contra lo que representa la institucionalidad del Senado y con lo que representa una autoridad en uno de los tres poderes más importantes de este país. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, senadora. Buenas tardes. El Senado de la República convocó hoy a tener un periodo extraordinario de sesiones para sacar varios temas muy importantes que tenemos pendientes en esta legislatura. Temas tan importantes como las leyes reglamentarias para la prisión oficiosa, donde se castiga específicamente el huachicol, la corrupción, los delitos electorales, como delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entonces, como ese tema y como otros temas más importantes para poder tener acceso a vacunas y a medicamentos en esta pandemia, son los que se van a tratar el día de hoy. Sin embargo, unos minutos antes de que yo pudiera iniciar la sesión, la senadora Marta Márquez del Grupo Parlamentario del PAN abruptamente se fue casi encima de mí y impidió prácticamente que pudiéramos iniciar la sesión. Yo estoy de acuerdo, la oposición puede manifestarse de las formas que quiera, pero debe de haber respeto, debe de haber por lo menos solidaridad y respeto entre las mujeres.
Simple y sencillamente, yo hago un llamado a todas las senadoras y a todos los senadores a que vamos a tener la sesión, pero la vamos a tener en un marco de respeto. Soy la presidenta de la mesa directiva del Senado y a eso me comprometí desde el primer día que tomé protesta para estar al frente de este órgano de gobierno. Si es necesario que declaremos una sesión permanente durante varios días hasta que la señora senadora quiera retirarse de mi lugar, de mi silla, en el presidium del Senado de la República, lo haremos. Nosotros no tenemos prisa por ayudar a México. Nosotros sí vamos a cumplir.